hay imágenes. Estuvo entrando al Hotel Sheraton y luego esperando en el lobby. Y luego te diriges hacia las habitaciones. Tras un affair con un futbolista, Shirley Cherry fue grabada por las cámaras de Magaly TV La Firme ingresando a la habitación de un hotel donde se encontraba Mauro Lainez, jugador mexicano que llegó a nuestro país para participar con su selección en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya lo saben, quiero recomendar a todas las personas que me siguen en mi Facebook y a todos mis amigos a que traigan a sus esposas, a las enamoradas, a las novias. Aunque se dio a conocer que Mauro se encontraba casado, la exporrista aseguró que el futbolista se encuentra soltero, por lo que no tuvo ningún problema en tener un romance pasajero con el jugador del Tijuana. Hombre es casado, si tiene compromiso, bueno, si tiene pareja. Hasta donde yo sé, en todas las conversaciones que yo mantengo con él, él me dijo que es soltero, ¿no? Totalmente soltero. Sí. ¿Y tú le crees? Además, Shirley Sherres mostró los candentes mensajes que le envió el joven de 23 años en su WhatsApp, cuando se vio descubierta por el reportero del programa de Magaly Medina. ¿Hay video? Fue lo primero que preguntó cuando vio al popular urraco. Estuvo entrando al Hotel Sheraton y luego esperando en el lobby. Y luego... Ay. A ver, a ver. Sí, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a mi de siempre. Sentada obviamente en mi trono de princesa. ¿Ya? Y también para... Cabe precisar que pese a que la ex porrista intentó pasar desapercibida en el hotel donde se encontraba la delegación mexicana, hasta el futbolista Edison Flores, que se encontraba de paso por el hospedaje, notó su presencia. Desapercibida, pero hasta el Orejas Flores, que circunstancialmente se encontraba allí, la reconoció. Luego de ver las imágenes que tenía el programa de Magaly TV La Firme, Shirley Sherres confesó que durante 2 semanas tuvo un romance con el mexicano. Yo no busqué a nadie, él me escribió por Instagram, dijo Shirley Sherres, agregando que el jugador indicó que estaba soltero. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.